Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Bienvenidos a esta nueva emisión de Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. El contenido de hoy tenemos en nuestra sección de Páginas Revueltas a Sangre Fría de Truman Capote. En Páginas de Nuestra Historia, la ciudad de Baní, su historia, sus personajes, su fundación. También en nuestra sección, conversando con el compañero César López, el Kaiser, es entrevistado por el hermano y miembro del Comité Central, Juan Carlos Segura. Y como de costumbre y de compromiso, las palabras y orientaciones aleccionadoras del querido compañero profesor Juan Bosch. Esperamos sea de su agrado el contenido del programa de hoy. Síguenos en las redes sociales Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Camino Real, Páginas Revueltas. Holcomb, ese pequeño poblado del oeste de Kansas, fue el lugar donde sucedió esa tragedia que conmovió la sociedad norteamericana de los finales de los años 50, para ser más preciso, en noviembre 15 de 1959. Esa noche trágica donde toda una familia fue asesinada es la historia que recoge Truman Capote en esa novela A Sangre Fría, que es reconocida como una novela periodística. Si nosotros contrastamos un acontecimiento de esa naturaleza y vemos cómo el hecho pudo conmover, conmocionar a toda la sociedad norteamericana y comparamos acontecimientos similares al día de hoy, podemos encontrar la pérdida de valores que ha sufrido la sociedad en sentido general. Pienso que nos compromete, nos obliga a revisar la escala de valores, pero sobre todo a revalorizar y a darle la vida, el sitial que realmente merece y le corresponde. Veamos esta historia, este reportaje de A Sangre Fría de Truman Capote, y quede en nosotros el compromiso de hacer de la vida y darle el valor y el sitial que justamente merece. Definida como una novela periodística, A Sangre Fría fue publicada por la revista The New Yorker en 4 entregas entre octubre y noviembre de 1965. Vale recordar también que se mantuvo durante 35 semanas en la lista de éxitos de ese prestigioso medio de comunicación. La novela relata una historia real, el asesinato a sangre fría de una familia de agricultores en un pequeño poblado de Kansas. Una pareja de esposos junto a sus dos hijos aparecieron atados y acribillados sin que nada justificara tal barbarie. Truman Capote, quien hacía tiempo contemplaba la posibilidad de un tema para una novela basada en un hecho real, vio su deseo convertido en realidad cuando en su condición de empleado del periódico The New Yorker fue enviado a cubrir tan nefasto acontecimiento. El autor no solamente se ocupa de los acontecimientos acaecidos, sino que incursiona en las vidas de Perry Smith y Dick Hickott, culpables confesos del asesinato. Smith y Hickott habían compartido prisión juntos y allí escucharon hablar de una familia de agricultores de Kansas, a la cual quien hablaba le atribuía poseer una gran riqueza. Se obsesionaron con la idea de llegar allá tan pronto fueran liberados y apoderarse de todo lo que esa familia poseía. Desde ese momento habían considerado también la necesidad de no dejar testigos.
El hecho de haberse tomado más de 5 años investigando los acontecimientos y entrevistando a vecinos y familiares le proporcionó a Capote las herramientas necesarias para producir una obra en la que se hace difícil determinar quién se lleva los méritos, si el Truman escritor o el Truman periodista. En adición a esos años de investigación, la cual debió realizar en aquel pequeño poblado, Truman también se encontró con los asesinos y para 1965, año en que fueron colgados, ya habían establecido una estrecha amistad. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. Is God in this place too? My cup runneth over. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Esta novela es considerada una de las obras maestras del siglo pasado. Su autor, quien fue aficionado a la escritura desde muy temprana edad, escribió también otras obras como Otros ámbitos, Desayuno en Tiffany's y Plegarias atendidas, entre otras obras. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Los pueblos dignos, como los hombres con estatura moral, buscan dar, no recibir. Buscan ayudar, no pedir ayuda. Camino Real. Realidad que trasciende la actualidad. Conoce nuestros canales Banreservas, centro de contacto, tu banco, cajeros automáticos, subagentes cerca y asterisco 960 número. Ahora tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, páginas de nuestra historia. Páginas de nuestra historia les presenta hoy la ciudad de Baní, su historia, sus orígenes, su fundación, y con ello damos inicio a una serie de reportajes sobre la historia de las ciudades de nuestro país. Ya habíamos presentado con anterioridad la historia de la inmigración a República Dominicana. En esa ocasión, una serie de reportajes ilustraron lo que han sido la vivencia de 108 nacionalidades, un extracto de las fundamentales que hacen vida en nuestro territorio. En esta ocasión, esta serie de reportajes se orientan hacia el origen, formación e historia de nuestras ciudades. Este reportaje ha sido hecho con imágenes, fotografías inéditas, poco conocidas. Esperamos que sea de su agrado y que puedan junto a nosotros disfrutar del contenido de las historias de las ciudades de República Dominicana y que iniciamos hoy con la ciudad de Baní.
Algunos le llaman la capital del sur, pero lo que la marca de manera real es el mango. Por eso, sin discusión, a Baní se le llama la capital del mango. En la actualidad producen alrededor del 70% del mango del país, entre las que se destacan las variedades Kate, Tommy Atkins, Madame France, Ken, Gota de Oro, Mingolo, Vanilejo y Mamellito, que es como el buque insignia del pueblo. Baní se fundó el 3 de marzo de 1764. Los vecinos compraron una propiedad a los dueños de Cerro Gordo por la suma de 370 pesos fuertes y ahí se establecieron. En la negociación participaron el cura párroco Manuel Franco Medina, quien representó a los dueños, y el general Pablo Romero, quien representó a los vecinos. El pueblo se fundó bajo la gobernación del mariscal de campo español Manuel de Aslor y Urríez. La agropecuaria es su principal actividad, siendo las hortalizas como tomate y cebolla y los frutales y el café las principales palancas de su economía. Baní yo la defino como una aldea llena de entrega, de sacrificio, de trabajo, sobre todo de unas relaciones primarias extraordinarias, espirituales, trascendentes. Para algunos, en el lenguaje taíno, Baní significa abundancia de agua. El nombre desciende de un cacique subalterno de Maguana, que hacía de jefe de territorio. A todo Banilejo que tú le preguntes y le pidas que definas a Baní, va a ir de una vez a hostos y va a decir que Baní es una familia. En verdad eso ya no es tan así porque el mundo ha cambiado, pero Baní todavía, en Baní sobrevive, permanece una relación primaria, unos afectos, una cercanía que no es tan común en otros lugares. 25 años después de su fundación, se estima que en Baní vivían alrededor de 2.000 personas y que el pueblo contaba con unas 100 viviendas. En principio, Baní fue un municipio perteneciente a la provincia de San Cristóbal. A partir de enero de 1945 se convierte en el municipio cabecera de la provincia José Trujillo Valdés, nombre en honor al padre del dictador Trujillo. En noviembre de 1961 pasa a llamarse provincia Peravia, ahora en honor al valle del mismo nombre donde está asentada la demarcación. En la actualidad, Baní es la capital de la provincia y tiene una población de 157.316 habitantes. Recoge el censo de 2010. De estos, 77.855 son hombres y 79.461 son mujeres. Lo cierto es que comparativamente Baní tiene una serie de características que le han quedado de esa tradición que resume esa frase de Hosto de que es una familia, esa relación tan primaria, esa cercanía, como define a Baní esa tradición de laboriosidad y de autogestión, por ejemplo. En 1805, este pueblo fue incendiado como consecuencia de los planes de las autoridades haitianas de tomar esta parte de la isla, entonces en poder de Francia. En efecto, el 16 de febrero de 1805, los ejércitos haitianos, bajo las órdenes del presidente de ese país, Juan Jacob de Salins, invadieron la entonces parte francesa de la isla con el fin de realizar el mandato de hacerla una e indivisible. Motivos de política exterior y de seguridad nacional del Estado haitiano, recién fundado en 1804, motivaron la invasión, pues no era posible para la nueva república pensar en su viabilidad cuando los franceses, de quienes se había independizado, podrían utilizar el territorio de la parte francesa como base para futuras acciones contra la soberanía haitiana. La Virgen de Regla es la patrona de los banilejos. En su honor, aquí se encuentra la Catedral Nuestra Señora de Regla, que aloja una efigie de la Virgen de Regla.
La catedral fue inaugurada en noviembre de 1889 durante el gobierno de Ulises Heró, aunque luego ha sido restaurada por diversos gobiernos. La catedral es sede de la diócesis de Baní, creada en 1986 por el Papa Juan Pablo II. La zarandunga es una música y baile afrodominicano que está enmarcada dentro de la celebración del Día de San Juan Bautista. Solo se practica en Baní, provincia Peravia, donde existe una cofradía en su honor. La zarandunga consta de tres piezas: bomba, capitana y jacana. Las dos primeras son bailadas por los jóvenes y la jacana por los viejos. La jacana es el baile de los viejos acompasada. Es el baile más elegante del folclor dominicano, donde la mujer es una princesa que elegidamente ni siquiera mira la cara del bailador, y está el baile de los jóvenes, que es la bomba. Entonces, esa es una fiesta que se ha mantenido por más de 150 años. Otras actividades propias de este pueblo son el carnaval regional y las fiestas patronales. El carnaval regional se celebra el último domingo de marzo, con despliegue de color y alegría a través de la participación de comparsas. Pero en Baní se celebra también la fiesta de un carnaval regional, donde participa todos los pueblos del sur y pueblos invitados de otros lugares del país. Entonces, el carnaval es la fiesta popular más trascendente de Baní a nivel colectivo, donde más personas participan con una riqueza, una diversidad extraordinaria. Baní, 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 la naturaleza que llena de gracia tus campiñas bellas. Las fiestas patronales se celebran del 11 al 21 de noviembre de cada año en honor a la Virgen de Regla, patrona de los banilejos. En las patronales se desarrollan charlas y conferencias sobre temas sociales, históricos y culturales. También cada noche presentan grupos y artistas banilejos y de otros lugares en la plazoleta municipal. Uno tiene la tradición de la Virgen de más querida, más hermosa, una Virgen muy chula, que originalmente era prieta, después me la blanquearon. Pero esa Virgen de Regla es un ícono que va más allá de las creencias religiosas. No importa que tú seas evangélico, que tú seas ateo, que tú seas católico o que no seas nada. Para la fiesta de la Virgen, todos nosotros vamos el último día para reencontrarnos, todos los banilejos. Para mí, las fiestas patronales son las de los años 70, 80, 90, las fiestas que ya casi todos los pueblos perdieron. Es decir, aquella fiesta donde uno del 20 para el 21 amanecía en la calle, tomando, en mi caso dándole serenatas a las enamoradas de los amigos, a las esposas de los amigos, a la mamá de los amigos. Entonces era una familia que se pasaba del 20 al 21 y se daba una práctica como la fiesta de Joan Manuel Serrat, que hay todo el mundo, hoy el oco y el villano, el prohombre y el gusano bailan. Entonces era una cosa muy hermosa. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Otra de las manifestaciones culturales de este pueblo sureño son los chuines, en los que una especie de poetas populares va declamando versos de manera improvisada. La actividad puede durar horas sin parar. Baní es el único sitio donde existe una poesía popular improvisada
a porfía, a capela, así que no tiene música, que se llaman los chuines. Dagoberto Tejeda encabeza la Dirección de Cultura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es un reconocido sociólogo dominicano de origen vanilejo. Esos chuines, una herencia que parte de los junglares españoles, pero que se criolliza en unos versos de porfía con temas específicos que se utilizaba fundamentalmente para los convites vanilejos, que es una institución donde las comunidades trabajan, por ejemplo, para construir una vivienda. Todo el mundo trabaja gratis por una persona, para una cosecha. Entonces los chuines quedan todavía en varios campos de Baní. Baní le ha dado 3 presidentes a la República. Sin embargo, la figura político-militar más trascendente de República Dominicana, salida de Baní, es Máximo Gómez, a quien se le reconoce como el principal estratega militar de la independencia de Cuba, junto a José Martí y Antonio Maceo. Máximo Gómez nació en Baní el 18 de noviembre de 1836. Creo que Máximo Gómez es el dominicano, no el vanilejo, el dominicano de mayor estirpe político-militar a nivel mundial. No hay con quien compararlo. Entonces a uno le marca mucho los vanilejos. Los presidentes dominicanos nacidos en Baní fueron Manuel de Regla Mota, que vino al mundo en 1795. Fue presidente de la República en 1856 y también fue vicepresidente de Pedro Santana. Otro presidente vanilejo fue Marcos A. Cabral, quien nació el 10 de abril de 1842 y gobernó el país de manera provisional el 10 de diciembre de 1876 al 27 de diciembre de 1878. El tercer mandatario vanilejo fue Eladio Victoria, quien asumió el cargo el 27 de febrero de 1912 y renunció el 26 de noviembre de ese año. Este pueblo también ha dado otros personajes ilustres a la vida nacional. Uno de ellos fue Rafael Herrera, quien dirigió el periódico Listín Diario por varias décadas. Don Rafael Herrera era eso y sigue siendo eso, un referente de un sentido de periodismo inteligente, tan escaso y poco abundante en estos tiempos, de un hombre de una capacidad conciliadora que solamente después que uno se pone viejo entiende mejor las cosas. Pero además había el asunto, amén de las posiciones de conciliación, de las posiciones ideológicas, que en esa época uno no compartía mucho con don Rafael, yo me remito más a la calidad periodística, al periodismo que se hacía entonces bajo la batuta de don Rafael Herrera. En Baní, el dulce no le amarga la vida a nadie, dicen los vanilejos, orgullosos de sus dulces. Y para muchos, Baní sigue siendo como una familia. Baní. Que llena de gracia tus campiñas bellas. Baní, Baní, Baní. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a caminorealrd@gmail.com. Hay que educar al hombre para que respete las leyes. Sin leyes no hay sociedad humana. Y las leyes solo tienen valor si cada persona las acepta y las respeta y las hace respetar. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Aeroambulancia,
el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos. Prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde $49 mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. En Camino Real, conversando con el compañero. Nuestra sección Conversando con el compañero tiene hoy a un ícono de nuestro partido, el compañero César López, conocido como el Kaiser, el hombre de la línea dura, el hombre que siempre está con las botas puestas y en su accionar en este partido desde su fundación ha tenido roles ligados a la seguridad, a la disciplina y al orden. Veamos esta entrevista que le hace el compañero Juan Carlos Segura, un amigo y hermano, vicesecretario general, activista por mucho tiempo y una persona dedicada por entero a la formación, desarrollo y fortalecimiento de esta organización. Veamos esta entrevista que compartimos con agrado con todos ustedes. Buenas noches. Estamos en su sesión conversando con el compañero. En esta ocasión nos acompaña el distinguido compañero César López, fundador de nuestro Partido de la Liberación Dominicana. Compañero César, ¿en qué año y bajo cuáles circunstancias ingresó usted al Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, yo puedo decir que soy de los precursores del partido, porque comenzamos militando en las crisis que germinó el PLD, que se aposentó en el PRD. Entonces, somos de los primeros fundador del partido, aunque no de núcleo histórico. El núcleo histórico lo conforman los antiguos miembros de la Comisión Permanente, que son Juan Bosch, Tonito Abreu, Franklin Almeida, Rafael Alburquerque y el compañero José Vido Medina. Eran siete los miembros de la Comisión Permanente, pero habían dos que habían renunciado, el caso de Julio César Castaño Payá, el caso de José Francisco Peña Gómez, que habían renunciado. Entonces, cuando se produce la ruptura entre el PRD, quedaron los cinco miembros. Ese es lo que denominamos el núcleo histórico. Los demás compañeros que acompañamos al núcleo histórico de estos cinco dirigentes precursores, somos todos fundadores. Vamos a decir, ya para el Congreso, el primer Congreso Constitutivo, habíamos 296 miembros delegados del partido, incluyendo a Juan Bosch. Es decir que, aunque los datos no aparecen, porque lo tenía la secretaria de Juan Bosch, la compañera Socorro Arias, esos documentos se han perdido. Pero no pasaban de 300 miembros los que conformaban los fundadores que participaron en el primer Congreso Constitutivo. Así que 300 miembros fueron los que constituyeron el Partido lo de la Liberación Dominicana. Los que participaron a nivel nacional, de los dirigentes que rompimos el 18 de noviembre, no pasábamos de 300. En una ocasión le pregunté a Socorro Arias, que era el esposo del dirigente Manny Espinal, que cuánto, me dijo unos 295, 296, pero realmente no aparecen estadísticas confiables, pero no pasan de 300. ¿Y cuáles fueron las primeras actividades en las que usted participó? ¿Y cuáles fueron las primeras responsabilidades que la dirección del partido le estableció? Lo primero que se hizo fue comenzar a recomponer el partido, el nuevo partido. Formar un comité de distrito,
formar los comités intermedios, que eran los comités que relevaban a las zonas del PRD. Por ejemplo, el Comité Intermedio Juan Núñez Mieses nació del PRD de la zona B, Comité Intermedio José Martí de la zona J, y así hizo así. Entonces, ahí se formaron pequeños núcleos de trabajo para ir conformando el comité, las estructuras partidarias en los distintos barrios donde iba a fundar el PRD, donde se iba a constituir el PRD, en este caso el PLD. Yo asumo que usted participó en los círculos de estudio y la formación, la multiplicación también de los círculos de estudio. Claro, fíjese, eso es muy interesante, porque el compañero Juan Bosch comenzó a entrenar un grupo de futuros militantes y él mismo nos instruía cómo se iban a organizar los círculos de estudio. Nos decía que los círculos de estudio iban de 5 miembros y nos decían, nunca cuenten con los 5 miembros, se van ahí 2. Se van a ir 3, cuando se vayan 2 o queden 2, queden 1, se comienza a organizar. Entonces fue un proceso largo, extenso, tedioso, para ir conformando los primeros círculos de estudio, pero antes de los círculos de estudio se formaron lo que llaman los comités de trabajo PLDistas, los CTP. Entonces ahí cuando se forman un comité de amigos, un comité de trabajo PLDista, un círculo de estudio, entonces ahí se ascendía a miembro. Para ascender a miembro había que examinarlo, evaluarlo, estudiarlo, o sea, conformar los reales miembros que podían ser dirigentes de un comité de base. Y de ahí escalar la posición jerárquica hasta llegar hasta el comité central. Usted que venía del PRD e ingresó al nuevo partido, venía acompañado del compañero presidente, profesor Juan Bosch. ¿Cuál era su relación con un compañero presidente? Muy, muy íntima. Yo, cuando yo regreso del exterior a finales del año 1970, me integro a la seguridad personal Juan Bosch. Y además, como yo era vegano, él sentía un celo, un amor profundo por todo aquel que decía que era vegano. Y yo decía, yo creo que era de los pocos compañeros que él relajaba, jugaba, él decía que yo era un brujo, o sea, había una serie de cosas porque era una persona muy humana, profundamente humana. La prensa, la propaganda adversaria, creó al principio un monstruo, pero el que no conocía a Juan Bosch creía que era verdad. Entonces era una gente que vivía jugando, charlando, haciendo anécdotas, cuentos, o sea, hacía reír a todo el que estuviera en entorno a él. Y ahí cultivaba una amistad tan grande de que él me decía que yo era hijo del Papa. Oiga eso. Eran cosas parte de los juegos que él usaba con que Don Juan, pero tenía. Pero no era con todo el mundo. Propio de Don Juan. Ahí tenía un compañero que le decían López Brachi, era que nos ponía los dos, que López Brachi esto, que César López te va a tumbar por una chichilla, que César López brujo. Pero era una forma de mantenerse ese humor humano. Y además, en esos tiempos que eran tiempos muy tensos, donde se levantaba a las 4 de la mañana a leer la prensa, los periódicos, a escribir en su máquina Olivetti. O sea, era un momento tenso, pero también era un momento agradable. Una gran experiencia de vida. Una gran experiencia increíblemente buena y humana. Sí, y de esos compañeros que iniciaron el proceso de la formación del Partido de la Liberación Dominicana, ¿a cuáles usted recuerda? A José Francisco Zapata, a Luis Hernández, al compañero Pantaleón María Aria, a Rafael Alburquerque, a Franklin Almeida, una serie de compañeros, al compañero José Vido Medina, que era muy amigo. Símbolo. Pero hay un compañero que yo lo recuerdo inmensamente, que me decía que yo era el último teórico, que era el compañero Rafael Caseacta. Que Dios lo tenga en la gloria donde esté, porque era un militante consagrado, humano, solidario. Además tenía una gran profundidad ideológica. Y a Rafael Caseacta, igual con los compañeros que todavía pertenecemos aquí, que seguimos luchando como él lo hizo en el pasado. Sí, a esta altura del tiempo, luego de ese trayecto de formación, de construcción del partido, del ejercicio de poder tan positivo para la República Dominicana, ¿cuáles son sus mejores recuerdos de todo este proceso?
Mire, Juan Carlos, cuando yo recuerdo, sería en el año 1979 a 1980, celebramos un congreso, lo que se llamó el Congreso de los Comités Patrióticos Populares, en el antiguo Cine San Carlos, que estaba en San Carlos, ahí por cerca de la Abreu. Y ahí habíamos alrededor de 150 compañeros. Y cuando Juan Bosch habló, a terminar su discurso, él dijo: compañeras y compañeros, el PLD con el tiempo crecerá como la verdolaga morada en el campo. Cuando yo veo estas multitudes que se desplazan a nivel por las calles, los callejones, por las avenidas, por las grandes autopistas, multitud inmensa que jamás uno pensaba que podía moverse, uno dice, bueno, pues eran frases promisorias, frases que nadie se atrevía, cuando era un pequeño núcleo, y quizá él para darnos ánimo, aliento a esa militancia, no era más de 150 compañeros, nos dijo esa frase, que el PLD con el tiempo iba a crecer como la verdolaga morada en el campo. Y así es. Sí, cuando yo veo esa multitud, yo digo, todo el horizonte morado. Y viva Juan Bosch. Tuvo fe en el futuro. Un fe inmensa en el futuro, como lo tenemos todos. Hay compañeros que creen, los procesos no son lineal, los procesos van en forma zigzagueante, avanzan, retroceden y se quedan estáticos. Ahora mismo, en el partido, estamos viendo una etapa diferente. El partido de cuadro, de militancia, de soldado, ya no lo oye. O sea, es un partido masificado y donde las masas entran, vienen todos los vicios. Sí, pero lo más importante, que la dirección estratégica del partido ha tenido muy, muy en cuenta de que quienes forman los miembros del comité político son los antiguos militantes. Sí. Y los militantes nuevos tienen que llevarse de lo viejo. En consecuencia, cuando uno habla de un de Gutiérrez, Rafael Alburquerque, el compañero Leonel Fernández, Felucho Jiménez y otro compañero, uno dice, bueno, está garantizada la unidad partidaria, está garantizada de que la continuidad del partido que soñó Juan Bosch hace 43 años se va a mantener, aunque con sus altas y sus bajas. Pues como decía, las masas tienen que ser dirigidas por los militantes. Ahora, ¿qué pasa? Que hoy tenemos que las masas están junto con los militantes. Pero llegará un momento que habrá que depurar, habrá que hacer una deposición, una reingeniería para que el partido siga su cauce y nos lleve a todo el proceso que debe transitar durante todo el devenir histórico. Sí será. Vamos a hacer una breve pausa y en breve continuamos en conversando con el compañero. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Conoce nuestros canales Banreservas, centro de contacto, tu banco, cajeros automáticos, subagentes cerca y asterisco 960 número. Ahora tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Es necesario ser fuerte, que el bien hay que imponerlo. El poder del jefe. Presidente en la frontera imperial. Yo puedo ser derrocado, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder, tendrán que reconocer mi honestidad. La
trinchera del honor. ¡Muerte! ¡Muerte al invasor! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte al invasor! ¡Muerte! Mantengámonos unidos, dominicanos, y podremos conseguir una verdadera democracia. La violencia del poder. ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? ¡Cítelo! Más de medio siglo de historia dominicana en los documentales de René Fortunato. Cine documental. Cine dominicano con calidad internacional. Solicítelos en su establecimiento comercial favorito. Camino Real. Realidad que trasciende la actualidad. Compañero César, luego de escuchar su interesante relato sobre la fundación y el desarrollo del Partido de la Liberación Dominicana hasta este momento, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene el partido de cara al futuro? Bueno, en primer lugar, hay que estar en contexto en que el PLD ha cumplido parte de su misión histórica. Si lo que hemos vivido en los últimos 20 años lo comparamos a 20 años atrás, el país se ha transformado. Totalmente se ha transformado. En eso, en la educación, en la salud, en el trabajo, en el desarrollo social, en el desarrollo humano, el país se ha desarrollado y eso ha sido una ingente labor del PLD. Ahora, los procesos son largos, duran cientos de años, 100 años. Ahora el PLD tiene que cumplir su misión histórica, que es cumplir la obra incompleta de Juan Pablo Duarte, como Juan Bó la concibió. Juan Bó decía, el PLD se formó para continuar y completar la obra de Juan Pablo Duarte. Ahora, es un proceso, mucha gente cree que eso va en 4 años, en 5 ni en 10. A veces dura un siglo un proceso. Bueno, nuestra nación tiene ya casi 200 años y tendremos poco, 300, 400 años. Ahora, el PLD en su devenir histórico tiene que seguir jugando el papel que le asignó su líder histórico, que están plasmados en los libros, que están plasmados en la revista, que están plasmados en los discursos, en las proclamas, en cada misión congresional, están esos principios plantados. En consecuencia, esperamos que el partido, y yo hago la sugerencia, yo creo que, le hago una sugerencia al mando estratégico del partido, que el comité político, para que los militantes se le obligue a estudiar los tratados trazados en la conferencia histórica Salvador Allende.
ahí están los programas, ahí están las ideas, ahí está la metodología, ahí está la ideología del partido y la disciplina, el aspecto orgánico que el PLD debe de construirse y desarrollarse. Hay que, no puede pasar un militante o llegar un militante al partido sin que pueda leer, estudiar o analizar los conceptos trazados en esa histórica conferencia. Fíjese, con una conferencia que se efectuó en el año 1974, 6 días antes de las elecciones de ese año, el día 9, día 10 y 11 de mayo de 74, un grupo de 62 compañeros, muchos de ellos estamos vivos, como el caso de Franklin Almeida, Eugenio Gutiérrez, está el compañero Vidó Medina, está el compañero Rafael Burquerque, una serie de compañeros que todavía vivimos todavía, y otros que no están en la dirección, pero que participaron, como Luis Hernández Félix, Panteleón María Aria, el compañero José Francisco Zapata, y otro compañero que, aunque no están en el mando del Comité Central o otra instancia suprema, son de los fundadores históricos del partido, son de los hombres nobles que le dieron fuerza, energía para este proyecto se convirtiese en un instrumento de poder de lo que es hoy. Con el transcurrir del tiempo, de un partido de 300 miembros a una militancia de más de 2 millones de hoy día, ¿qué diferencia ve usted Hay una diferencia, porque las masas nunca deben estar donde están los oficiales. O sea, los oficiales están para dirigir a las masas. Ahora, hemos combinado el partido de cuadro con el partido de masa. Fíjense que usted va a un congreso del partido, o una conferencia, una actividad cualquiera, o hasta una charla, o a un meeting, o a una caravana. ¿Quiénes dirigen los cuadros? Los principales cuadros, pero que nos siguieron, como el caso suyo, y otros dirigentes. Ahí están las muchachas del Comité Central, como Raiza, Donaida Medina, la compañera, esa compañera que nos siguieron en los trabajos políticos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando iniciamos, a mí me dieron 4 intermedios para construirlo, el Comité Intermedio. Girbe, el Enriquillo, el intermedio Antonio Brillé, pero aparte me dieron toda la zona del sur, desde Barón a Pedernales. Entonces hay compañeros todavía que viven todavía ese proceso, y uno cuando lo ve y lo recuerda, uno le da un entusiasmo desbordante, porque vemos que aquí hay, cuando vemos compañeros, como yo lo vi en la caravana del sábado, un compañero ya ciego, en Moca, que era circulista, allí en intermedio José Contreras, uno se es un entusiasmo. O sea, gente casi ciega, inválido, cargado de años, todavía siguen con entusiasmo, con las ideas, pero fueron las ideas que se le imprimió en los primeros años de construcción del partido. César, usted tiene un apodo. ¿De dónde sale ese apodo del Kaiser? Mire. Yo era de los duros del partido. Bueno, habían duros y habían más compañeros. A mí, cuando habían problemas importantes, internos, de indisciplina, a mí que me mandaban. Hay muchas anécdotas de compañeros que cometían actos de indisciplina en los intermedios Machón Cabral, en Jonoyes Mieses y otros sitios. Ahí me mandaban a César. Cuando estalló la gran crisis del 79 a 80, a quien mandan a Francis Camaño, Juan Bosch directamente, a una asamblea fue a este. Y había un compañero, se llamaba Orlando Girbe, como era minoría, le dieron, Girbe era un animal grandísimo, Orlando Girbe. Sí. Y dicen, saquen a César López ahí de... Me sacó afuera. Pero era un momento difícil el local. Ese local estaba temblando de compañeros que eran, en ese momento eran disidentes que tenían problemas internos del partido. Y en esos problemas a mí me mandaban. Entonces me decían, ahí está Simón Lizardo, me dice el Kaiser, ahí está el compañero Carlos Párez Pérez, me dice el Kaiser. Una serie de compañeros me conocen, pero también otros me conocen por el Cabo Chicho.
el cabo Chicho en nombre de guerra, cuando estábamos recibiendo entrenamiento político militar en otros países. Entonces, ¿puede decir que ustedes eran los dirigentes de la línea dura del partido? Yo era de los... Estamos hablando de Cheche, compañero Pedro Gutiérrez, Franklin Almeida. Franklin Almeida, éramos duros. Todavía Franklin Almeida es duro todavía, ya la edad que tiene. Y yo recuerdo, en una ocasión, en el año 1972, había un compañero que hoy aliado nuestro, Servio Rodríguez, que le acusaban de que era en la UAS, y a quien envían a hacer la denuncia de que Servio estaba colaborando con el adversario, fue a César López, a Valle Pozo, y donde se imprimió los volantes fue en la oficina de Franklin Almeida. O sea, hay muchas cosas que uno lo dice con cuidado, pero que se hicieron. O sea que eso en parte es la lucha política. Bueno, compañero César, queremos darle las gracias por compartir con nosotros este espacio, compartiendo con el compañero. Muchas gracias, Juan Carlos. Usted es mi hermano, un compañero que lo conocemos de mucho tiempo, asimiló la política del partido, se convirtió en un cuadro de los más efectivos del partido, y igual que usted, esperamos que muchos cuadros nos sigan relevando en el devenir histórico. O sea, que viva la patria y que viva Juan Bosch. Hemos compartido con el compañero César López este espacio, conversando con el compañero. Buenas noches. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así llegamos al final de esta edición de Camino Real. Esperamos que el contenido que hemos tenido para ustedes hoy haya sido de entero agrado. Agradecemos también la audiencia de los amigos y televidentes que nos acompañan desde el exterior y que recibimos, como de costumbre, sus correos, sus mensajes, sus sugerencias. Que este tiempo que nos han dedicado haya sido de total provecho, es nuestro compromiso. Nos vemos la próxima semana.